Amén. Voy a rogar, muchachos del equipo allí de transmisión, que arranquemos de una vez mostrando un texto que es el de Primera de Corintios capítulo 15. Yo quiero decirles, así como suene, todo agresivo y tal, bienvenidos, somos una iglesia trans. Y no es en burla, es muy en serio. Miren lo que dice la escritura allí. ¿Estamos bien de sonido? ¿No está muy fuerte? Lo siento un poquito aquí. ¿Está bien? Ok, bueno, gracias. Miren lo que dice acá. Biblia de Jerusalén, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 48 y 49. Como el hombre terrestre, así son los hombres terrestres. ¿A quién crees que se refiere cuando llama el hombre terrestre o el terrenal? A Adán. Está hablando de Adán. Si tú miras ese capítulo en la Biblia, vas a encontrar clarísima esa referencia. Y mira la siguiente frase: como el celeste, así serán los celestes. Esta es una frase fascinante. Como el celeste o el celestial, y está hablando de Jesús, así van a ser los celestiales. Quizá alguno que hoy está acompañándonos aquí por primera vez, o quizá tú, ya tenemos activas las dos cámaras, quizá tú a la distancia que me estás viendo dirás: no había escuchado ese tema de los celestes. Tanta gente que se debate en el asunto de los extraterrestres, pues mira que la Biblia habla de una categoría especial que son los celestiales, que dicen que dependen del que llama el celestial, que es Jesús. Versículo 49: y del mismo modo, esta es la gran promesa, del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terrestre, aquí la tenemos, solo que la de algunos es más bonita que la de otros, yo soy del segundo grupo, ¿no?, del que no es tan bonita. Así, del mismo modo como llevamos la imagen del hombre terrestre, llevaremos también la imagen del celeste. Promesa de Dios: llegar a ser tal cual como Jesús es, en el sentido extenso de la palabra. Este mismo pasaje, la siguiente traducción, miren la Nueva Biblia de las Américas, miren cómo lo dice: como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído, tal, así, de la misma forma, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos sin lugar a dudas también la imagen del celestial. Bendito sea Dios. Por eso yo no tengo ningún temor en decir que nosotros somos trans. Y me gusta porque quiero confrontar agresivamente ese pensamiento de la transexualidad y todo lo que está desvirtuando cada vez más conceptos claves en la Biblia. Por ejemplo, lo que está destruyendo el poquito entendimiento que una generación completa podría tener acerca de identidad, lo va destruyendo y destruyendo y destruyendo, y todo por gustos sexuales, todo por preferencias sexuales, porque ahora resulta que la identidad de una persona se la definen los gustos de cama. Escúchenme eso no puede ser posible. No puede ser posible. Y por eso la serie que he venido trayendo con ustedes, a ver si la pongo al derecho, ¿Trans qué, pastor? A ver, díganlo conmigo bien fuerte. ¿Trans qué? Trans celestiales. Y el día que alguien se les burle, quéjense ante la defensoría, porque eso es una falta de respeto. Y la inclusión dice que entonces también nuestro proceso trans tiene que ser respetado. Somos trans celestiales. Y lo digo en serio, atrévete a decirle a alguna persona. Casos como esos me hacen recordar a mí una historia que les he contado otras veces, de cuando era un muchacho misionero, mechudo, aquí donde me ves no lo creerás, pero usaba el pelo muy largo. Y en una calle manizaleña, un día, en la una madrugada de hecho, viene un grupo de muchachos y aquí estamos nosotros llegando, yo estaba con algunos más, y una muchacha se me vino encima, no resistió mi atractivo, nada que ver con eso, sino me vio mechudo y ella sospechó que yo podría darle lo que ella pensaba. Yo me asusté, se los confieso, se me lanza, se me abalanza y me dice, al estilo de ese tiempo, sardino, ya tengo 61, mañana pues, sardino. Me agarra ella con fuerza. ¿Dónde consigo marihuana?, me dijo. ¿Esa sería mi pinta? Entonces, pues primero yo me tranquilicé, y lo segundo fue,
Ok, ya sé qué es, ya sé de qué se trata, ¿no? Ok, y la miro a los ojos. Es que la escena la tengo tan grabada, la miro a los ojos y le digo: tengo una cosa mejor. Los ojos de esta muchachita se le querían salir. Ella imaginó, yo qué sé qué. Y entonces me dice que qué. Ahora soy yo el que la agarra, porque yo sabía que lo que le iba a decir la iba a sacar corriendo. Se llama Jesús, le dije. Es mejor que la marihuana. Para no hacerte la historia tan larga, allí terminamos esa madrugada. Todos ellos aceptaron a Cristo esa mañana. No sé qué habrá pasado con ellos al cabo de los años. Así que si alguno te dice que es trans, dile que tú también. Y que hay un proceso trans que es mucho mejor, en el que Dios quiere involucrar a la gente. Ok, de eso hemos hablado entonces ya bastante. Y yo necesito entrar. Yo les dije que íbamos a hablar de tres cosas y no hemos podido pasar de la primera. Esas tres cosas comienzan con una parte del trans. Por eso desbarato esto en cartelitos: trans. Y el primer aspecto de esto, yo quiero que tú veas, que tú abraces y ames a partir de esta serie, este proceso: transformación, transformados, y que le encuentres una razón. Desde el día en que tú invitaste a Jesús a tu vida, y si no lo has hecho, hoy no te vayas de aquí sin hacerlo. Si tú no lo has hecho, tampoco pases el día. Desde ese día comienza un proceso en el que Dios está comprometido de llevarnos a la imagen que de verdad Dios quiere que llevemos, que es la misma imagen de Jesús en un todo. Que podamos nosotros parecernos a Dios y ser metidos en un todo, en su lenguaje, en su ambiente, en sus maneras, en sus conceptos. Eso es una cosa fantástica. Claro, el problema es, quitémosle el trans, y cuando nos quedamos con esta palabrita sola, formados. ¿Recuerdas lo que te hablé acerca de Elías? ¿Cómo tuvo que pasar por un proceso que en su momento no fue sencillo? Pero quiero invitarte a que abraces con amor los procesos de transformación de Dios en tu vida, y que abraces con amor todos los altos y los bajos que esto te lleve. Y no pienses entonces que el evangelio y la vida con Dios evidentemente se tratan solamente de que te vaya bien en la vida y de que tengas plata, carro y beca, porque tristemente para mucha gente el evangelio se ha vuelto una especie de seguro de vida, simplemente como para que le vaya bien. Y debo decirte, en el evangelio están las promesas de Dios para que nos vaya bien. Pero hay cosas mayores al hecho de que simplemente nos vaya bien. Esas cosas mayores es: estamos en un proceso dramático. El proceso dramático, que de pronto a veces no lo identificamos, es de transformación. Formados, transformados. Y no va a parar hasta el día en el cual nosotros tengamos la imagen del celestial. Eso a mí me parece francamente emocionante, absolutamente emocionante. Y entiendo de qué se trata. Por eso te decía el otro día, el proceso de formación no procura, no tiene como su gran objetivo hacernos lindos, hacernos la flor bonita en el basurero. No tiene como gran propósito que seamos los lindos entre los lindos, sino tiene el propósito de capacitarnos para movernos con Dios, para movernos en el ámbito de Dios, para movernos en el lenguaje de Dios, para cooperar con Dios, para poder experimentar lo que Dios se propuso desde el principio cuando creó a los seres humanos. Dios no nos creó para lo que vivimos. Dios no nos creó para ser miserables. Y realmente ahora, una vez que la salvación llega a nosotros por medio de Jesús, empieza todo un proceso que nos va llevando hacia allá, de vuelta a lo que una vez fuimos y lo que siempre debimos haber sido. Y si tú me preguntas, Edgardo, ¿y cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? La meta, ya la dije, pero la repito: ser como Jesús. ¿Cómo te parece eso? Y ser como Jesús en todo. Si alguien quiere saber qué es lo que en la mente de Dios es ser humano, mire a Jesús. Y si alguien quiere saber qué es ser humano ya en el grado completo, mírelo ahora también resucitado. Hacia allá estamos yendo. Por eso somos trans, ¿qué? Muy bien. Ok, entonces, hoy tengo que cerrar este primer punto, y te decía yo, vamos a mirar ese famoso pasaje de Romanos, el capítulo 12, porque hay una palabra con tanta fuerza que aparece allí,
Mírenla por favor, Romanos 12, versículo 2. Hablando de transformación. No os adaptéis al mundo, sino sed transformados, transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Tal vez recuerdes cuál es el verbo que aparece allí. El verbo es metamorfó. ¿Te acuerdas que te lo mencioné? Y una cosa que necesito que te penetre hasta el alma es la peculiaridad de ese verbo. Mira que está apuntando a lo mismo. Primero, está haciéndonos una tremenda advertencia. No se adapten a este mundo, no tomen la forma de este mundo. Tristemente, hay mucha gente que confunde el ser relevantes o el tener un mensaje relevante con negociar la verdad del Evangelio. Hay muchas personas hoy que por una falsa relevancia, iglesias quizá, lo que están incurriendo es en una, están diluyendo el mensaje y están quitando lo esencial del mensaje. En estos días, y con mucho enojo personal, leí a un conocido candidato a la presidencia comentando, haciendo una exégesis, el tipo se cree hasta eso, haciendo una exégesis del pasaje donde Jesús se encuentra con la mujer adúltera. Cualquiera, aún un niño, sabe que ese pasaje claramente comienza diciendo que una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio fue traída a Jesús. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo ha leído? Bueno, la Biblia nos narra un episodio en el cual una mujer sorprendida en el acto, escúchame por favor. Claro, siempre todo el mundo se pregunta, ¿y dónde está el tipo, no? Porque ella no estaba adulterando sola. Pero la trajeron fue a ella y se la tiran a Jesús a los pies. Nuestra ley dice que tenemos que apedrearla. Es la justicia de nuestra ley. ¿Tú qué dices? ¿Tú recuerdas el pasaje? ¿Y recuerdas la expresión de Jesús tan impresionante que Jesús dice, sí, es cierto, tal vez ella merezca eso? Estoy aquí parafraseando, llenando espacios. Pero dijo, hagámoslo de esta manera. El que de ustedes esté libre de pecado, que lance la primera. ¿Qué historia, no? Ustedes saben cómo termina. Uno por uno se van. Ninguno tenía la capacidad de poder juzgar a esta mujer. Y Jesús no estaba aprobando su adulterio. Jesús solamente está diciendo, nadie está en posición de juzgarte. ¿Dónde están? Le dice él a la mujer. ¿Dónde están los que te condenan? Señor, se fueron todos. Y esa frase de Jesús tan espectacular. Yo tampoco te condeno. Que a mí me condene el mundo entero, vaya y venga. Pero que Jesús llegara a pronunciar una palabra de condenación sobre mí es mi destrucción. Pero que Jesús me mirara a los ojos y me dijera, yo en el lugar de esa mujer, pues no puedo pensar como mujer, soy hombre. Además, las mujeres tienen una forma tan rara de pensar. Entonces, tú te imaginas, mujeres, piénsenlo. Mujeres, disculpen que haga esto, inclusive si tú has estado en esa condición, si tú también eres una de las adúlteras. Los hombres también, aplica para todos, pero quiero decir, es un pasaje con demasiada fuerza, demasiado contenido del amor de Dios, del corazón del Evangelio. Yo tampoco te condeno. Y luego le dice, vete y no peques más, no sigas más ese camino. Y este tipo, exégeta de sus oscuridades, dice que a Jesús le trajeron una prostituta y que esa prostituta la tiraron a los pies de él y que era prostituta porque era pobre y como era pobre tenía que prostituirse. Y que Jesús confrontó el machismo de ese día y les demostró que la prostituta pobre valía más que el machismo de todos ellos. Tristemente hay mucha gente cristiana que tiene alguna admiración por ese caballero. Y caballero lo digo porque es que lo que pienso en un púlpito no se puede decir. Me encantaría poder decirlo. Miren, hay que abrazar este proceso porque es un proceso que nos va a llevar a nosotros a una transformación increíble, pero que comienza según Romanos 12, o comienza no, tiene como una condición, no se adapten al pensamiento de hoy, no se adapten a eso. No tomen la forma del tiempo que ustedes viven, sino, ¿cuál es el antídoto para eso? ¿Cuál es el opuesto?
sean transformados, que ahora les voy a decir una cosita interesante, sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Entonces, el verbo es metamorfó, pero esta palabra aparece, ya sabes, solamente 4 veces en el Nuevo Testamento, y te voy a mostrar las 2 primeras. ¿Listos, muchachos? Mateo capítulo 17, a ver si lo tenemos por allí, mírenlo. Mírenlo donde aparece por primera vez el mismo verbo, el mismo de Romanos 12:2. No se adapten a este mundo, sino sean transformados, metamorfizados, porque es la palabra metamorfó. Aquí aparece también, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué dice la Biblia allí? ¿Qué pasó con él? Se, díganlo conmigo en voz alta. Ahora, tranquilamente, reemplacen el verbo, se metamorfizó, es el mismo verbo, sino que aquí se traduce de esta manera: se transfiguró delante de ellos. ¿Y cómo fue eso? Dice: y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Ese mismo relato lo hace Marcos capítulo 9, la segunda mención de metamorfó, de solo 4 en el Nuevo Testamento, de este verbo con tal fuerza y con tales implicaciones. Aquí aparece ahora: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se, como dice, transfiguró, se metamorfizó delante de ellos. Con la ayuda de los muchachos de medios, yo quiero mostrarles a ustedes una ilustración que ellos hicieron, a ver si la podemos traer. Sí, aquí está. Voy a mover un poquitico esta mesa. Miren un poquito aquí, es una ilustración que de pronto no alcanza a dejar ver toda la belleza del asunto. Aquí de pronto la ilustración que nos muestra tal vez esa expresión de Jesús orando, porque dice que esto pasó mientras Jesús oraba, y algo empieza a pasar con él, ¿no? Esto se transfigura, dicen, pero el verbo es metamorfó. Y empieza su rostro, sus vestiduras, todo empieza a resplandecer. ¿Lo tienen las pantallas de afuera también? Quédense mirándolo, por favor, y hagan conmigo este ejercicio. ¿Qué adjetivos podemos usar para describir lo que está pasando con Jesús? Mírenlo, por favor, y piensen algunos para ustedes. Adjetivos, adjetivos, para poder referirse, calificar este fenómeno. Es un fenómeno cósmico, es una cosa impresionante que a un ser humano le esté pasando esto, todo lo que eso puede significar, ¿verdad? Además, evidentemente está hablando de la peculiaridad de Jesús. Lo más lindo de todo esto es que hasta que Jesús vino, todos éramos remedos de seres humanos. Miren, en el planeta Tierra, y esto recíbemelo así por ahora, solo han caminado por el planeta solo 2 hombres: Adán y Jesús, ninguno más. Adán fracasó, Jesús se convierte en la expresión de hombre de verdad. Hasta el momento en que Jesús llega, todos los demás son remedos, somos imitaciones de lo que es ser humano. A veces nosotros nos quedamos pensando que la humanidad es la triste condición que vivimos, y pues evidentemente es una condición inherente a una humanidad que cayó, que se oscureció, en fin, no sé qué otra palabra usar. Pero empezamos a ver a Jesús, y empezamos a ver en Jesús todo lo que realmente Dios se propone con los seres humanos. Ok, ¿cuáles son sus adjetivos? Voy a decirte los míos. ¿Qué adjetivos uso yo? Brillante. Si yo me meto aquí. A ver, me voy para acá para poder mostrarla. Mientras está aquí. Ahí. Brillante, bello. Yo sé que es una palabra que uno dirá, pero ¿por qué mete bello en todo esto? Yo creo que nosotros deberíamos reevaluar el concepto de belleza. Inclusive David el rey habla de contemplar la hermosura del Señor. Y hay algo allí particular que no creo que se refiera a la estética nuestra, ¿no? De hecho, estoy convencido de que la belleza es un concepto más bien cultural. Por eso de pronto no soy tan, o soy feo aquí, pero de pronto en otra parte no. Yo conocí de una tribu nómada en Israel, donde las mujeres, cuanto más gordas, más bonitas. ¿A cuántas les gustaría irse para allá? No se animen mucho,
porque las venden a cambio de camellos, cambian, cuanto más gordita, más camellos. Bello. Bueno, y la belleza occidental, ya se las he descrito, ¿no? La belleza occidental es esquelética, ¿no? A las mujeres occidentales bellas, lo que más se les nota son las clavículas, ¿no? ¿Qué desperdicio? Brillante, bello, luminoso, esplendoroso, resplandeciente, glorioso. Y aparece la palabra gloria. Y entonces lo que quiero decirte es, cuando yo todo esto lo miro y lo traigo a Romanos 12:2, entonces yo, te soy franco, me quedo perplejo. Porque digo, ¿qué tipo de transformación Dios está haciendo con nosotros? Yo sé que no veremos cumplido todo, tendremos todavía que vivir procesos, también tendremos que ir como Jesús un día cerrando nuestros ojos, partiendo de este mundo. Tendremos que entrar en la eternidad y pasar nuestros 3 días, entre comillas 3 días, y al tercer día nos resucitará, pero seremos como Él. Es un proceso en el que tú estás cada vez más glorioso. Yo entonces lo defino así. Entonces yo puedo decir que lo de Romanos 12:2, que me queda todavía faltando una mención del verbo metamorfó, que te la diré el domingo que viene, pero lo de Romanos 12:2 está apuntando, déjame decírtelo así, a un cambio visible y progresivo, la transformación que Dios quiere traer sobre ti y sobre mí, un cambio visible y progresivo que nos vaya haciendo más gloriosos de una forma evidente. Un cambio visible, un cambio progresivo que nos va haciendo más gloriosos. ¿Tú sabías que del ambiente, el ambiente en que estábamos era el ambiente de gloria realmente? De hecho, el escritor de Hebreos dice, hablando de Jesús, que Él debía llevar muchos hijos a la gloria. Y de hecho, todo lo que nosotros a veces pensamos acerca del cielo y del cielo, cuando la Biblia dice, cuando habla de Adán, es en Romanos 3, Gabo, Romanos 3, Romanos 6, por cuanto todos pecaron. ¿Es Romanos qué? 6, es el 6, ¿cierto? Es el 6. Siempre me confundí entre el 6:23 o el 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fuimos hechos para algo mejor que el cielo, la gloria de Dios. Y vivir en ese ambiente, gloriosos como Él. Entonces, lo que Romanos 12:2 nos propone a nosotros debería animarnos siempre. No, no estamos siendo mejores personas, estamos siendo transformados en busca de que lleguemos a lo que pertenecimos siempre, a ser una expresión gloriosa como Jesús es, a que eso tome lugar en nosotros, todas las cualidades y las calidades de Jesús presentes en nosotros. Pero entonces, antes de cerrar hoy, tengo que decirte un par de cosas más. Somos transformados según Romanos 12:2, ¿podemos ponerlo de nuevo por favor, muchachos? De acuerdo con Romanos 12:2, aquí viene un asunto interesante. La transformación de lo que habla este pasaje es un resultado de, escúchenme bien, el acento nuestro, aquí viene una parte bonita, nuestro énfasis no debería estar en buscar la transformación en este versículo, sino en buscar lo que la produce. ¿Me sigues? Buscar lo que la produce. A mí me dijeron, vístase bonito hoy porque el vestido que se ponga lo va a hacer lucir mejor. Entonces, si quiero verme mejor, me pongo un vestido bonito. Digo yo, si vestido les parece bonito, ¿no? Yo no sé, aquí estoy especulando. Transformados es metamorfó. Pero te voy a dar un detalle aquí de gramática. ¿Cuánto les gusta la gramática? En todo, en general. ¿Tú has oído hablar de voz pasiva y voz activa y voz media, todo ese rollo? Perdón que aquí me les pongo un poquito pesado, tedioso, pero es que esto es espectacular y tengo que decirlo. La voz pasiva es aquella que describe la acción que recae sobre el sujeto. Esa es voz pasiva. Un ejemplo de voz pasiva: fui llevado a una invitación de cumpleaños. ¿Cuántos dicen amén? Fui llevado a una tienda Mac para que escogiera un regalo. Fui llevado a un concesionario de Tesla. Ah, pero ¿qué culpa tiene uno de tener gustos buenos? Miren a mi esposa y se dan cuenta de la clase de gustos. Los malos gustos
son de ella. Voz pasiva. La voz activa es cuando yo ejecuto la acción. Yo voy al concesionario solo porque nadie me va a llevar. Yo voy a la tienda Mac porque nadie me va a invitar. Cuando uno mira el versículo, ¿lo podemos poner de nuevo? Fácil es pensar que ese transformados está en voz activa. Y yo recuerdo cuando descubrí que no, quedé confundido. Está en voz pasiva. Esa transformación aquí, óyeme bien, que aquí tengo buenas noticias para ti. Esa transformación, ese proceso de hacernos gloriosos, ese proceso evidente y progresivo que nos hace cada vez más gloriosos, aquí está en voz pasiva. No es algo que yo puedo hacer. Bendito sea Dios, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo alcanzar esa condición, no. Sino que esa condición, bueno, hay una cosa que sí puedo hacer, es no adaptarme al mundo, ¿no? Eso sí es mío. Eso sí es mío. Y el gran enemigo aquí, o por lo menos uno de los grandes enemigos de la transformación, tiene que ver con el hecho de adaptar el pensamiento del sistema y dejar que me abrace. Eso es terrible, es como una infección desde adentro, es como un cáncer terrible que oscurece. Ya no me vuelvo luminoso, me vuelvo oscuro. Porque no hay brillo en el mundo, no hay brillo en el sistema, el brillo está en Dios. El brillo, la belleza, el esplendor, la majestad, la gloria, solo están en Jesús. Y todo lo demás al lado de semejante brillo, punto, punto, es oscuridad, punto. Y discútelo conmigo, y no me da la gana de pelearlo. Todo lo que esté al lado del brillo máximo simplemente es oscuridad. Entonces, sean transformados. Por eso me gusta como lo pone la Biblia textual, porque nos da a entender mejor la idea. Ustedes son transformados, ustedes no pueden autotransformarse, pero sí hay una parte de responsabilidad. Ah, entonces me quedo yo parado esperando la transformación. No, no dice eso el versículo. El versículo dice, ustedes van a ser transformados, metamorfizados como resultado de algo. ¿Cuál es la acción? La renovación de su mente. Ahí está el tema. El cambio de pensamiento. Renuncien al concepto del sistema, apártense de eso, y más bien, por medio de la transformación de su entendimiento, reciban una transformación gloriosa. Es una promesa de Dios. Ahora, aquí no está hablando entonces, evidentemente, de un cambio de mentalidad porque sí, o de simplemente ahora tener una mente positiva, ahora entonces piensa así o piensa allá. Evidentemente está hablando de una cosa distinta, y es de reemplazar toda mi estructura de creencias y de conceptos por la de Dios en mí, la que Dios pone en mí, para que tenga la perspectiva de Dios acerca de las cosas. Pastor, ¿eso no es posible? Por supuesto que es posible. Lo que pasa es que estamos tan llenos de la perspectiva de otros. Yo te he dicho a ti por qué razón me he alejado de tanto noticiero, que no es un noticiero, sino que es gente vendiéndome sus fantasmas. Y también me alejo de muchos pseudopensadores hoy en la época de los influencers. Yo miro a algunos influencers, a veces en Instagram, yo no sé si eso estará mal, pero a veces en Instagram yo digo, oye, voy a mirar los reels. Porque todo es con ese lenguaje, ¿no? Uno queda medio loco con todo, pero entonces los reels. El feed, todavía no entiendo bien lo uno y lo otro. Pongo unos reels a veces, a ver, y ahí están las influencers, todas haciendo lo mismo, todas moviendo la cola, todas con vestidos. Sí, discúlpenme, además soy hombre. ¿Eso es ser influencer? Y me pongo a pensar, como punto de partida, está bien, gánense la vida como quieran, ¿no? Pero ese es mi punto. Ten cuidado. Mucho de lo que la gente piensa que tú estás abrazando es el resultado de sus viajes de marihuana, de sus aventuras con Yahé, de sus aventuras en el yoga y de toda la inspiración espiritual oculta que está en ellos, y de pronto tú estás abrazando eso como la gran cosa. Y detrás del pensamiento de muchos políticos, no me atrevo a decir que de todos, porque honestamente tampoco creo que sea de todos, pasa lo mismo. La Biblia le da una tremenda importancia a lo que es
Lo que pasa dentro de nosotros, me refiero a nuestro sistema, a la estructura interior de pensamientos y de conceptos. Óyeme, por favor, de acuerdo con la enseñanza bíblica, aunque tú y yo hayamos nacido de nuevo, lo que prevalece en nuestra forma de vivir es nuestra estructura interna. No estoy diciendo que te vas a ir al infierno o algo así, porque la salvación no va a depender estrictamente de eso. No dice que si no cambiamos de pensamiento no somos salvos, no está diciendo eso. El nuevo nacimiento es la condición para ser salvo, pero para vivir de una manera como adecuada, ajustada a la de Dios, entonces sí está esta advertencia importante, que lo que prevalece en mi conducta no es el nuevo nacimiento y sus efectos, sino la estructura interna de pensamientos y conceptos que yo mantenga. Eso es lo que prevalece. Como los rostros se reflejan en el agua, dice Proverbios, así los hombres se reflejan en su mente. Salomón también dice, como es su pensamiento, tal es él. Por eso yo soy de los que no cree en eso que se habla de que la gente a veces dice, cree una cosa y hace otra. Yo digo, no es cierto, nunca yo hago algo distinto a lo que creo. Lo que pasa es que lo que de verdad creo se hace visible a través de lo que hago. Es un condicionamiento total. Déjame mostrarte rápidamente dos pasajes y cerramos. Mire, Efesios capítulo 4, versículo 22. Yo lo puedo poner y lo pongo entre comillas para que no sea tan agresivo. Escúchame esta frase y grábatela. Somos, vivimos y actuamos como pensamos. Ese somos lo pongo condicionado. Somos, vivimos y actuamos como pensamos. El hermano Arturo, el profeta inglés, decía: el hombre no gobierna lo que cree gobierna al hombre. Así que se vuelve dramático el asunto. De los conceptos, de la estructura de pensamientos y creencias, se vuelve dramática. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, allá lo tenemos por aquí, ¿cierto? Está hablando de lo mismo y es el mismo escritor, es Pablo, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, la anterior, está evidentemente diciendo, ustedes comenzaron una nueva. Está hablando a gente que le dio su vida a Cristo. No está diciendo si eran buenos o malos. Éramos buenos, malos, regulares antes, no es el punto. Todos tuvimos una forma anterior de vivir. Y esa forma anterior dice, aquí dice, en cuanto a esa manera anterior de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Está diciendo, señores, esa forma que ustedes tenían de vivir estaba viciada por esa esencia antigua que ustedes tenían. Ahora han nacido de nuevo, tienen que despojarse de la forma de vivir de ese viejo hombre. Y el versículo 23, la famosa escalera, alguno se acordará, recién llegados aquí de mi escalerita. Cuando la puse acá y poníamos un letrero que decía, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Pues míralo aquí. Y que seáis renovados. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A quién le interesa ser renovado? Aquí dice, en el espíritu de vuestra mente, para llegar a la siguiente parte, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El poder de un pensamiento, el poder de un concepto. Vamos a cerrar esto. Se los quiero mostrar a propósito. Ojalá alguno de ustedes se anime. Yo hice una serie larguísima hace años. Hice tres, de hecho. Se llamó una Pensando Bien. ¿Alguno la recuerda? ¿Tú la recuerdas allá en tu casa? La siguiente que hice la llamé Decidiendo Bien. Y la siguiente que hice la llamé Viviendo Bien. Si alguno de ustedes les interesa, que debería. Si alguno de ustedes se interesa, esas series, las tres, las tenemos en nuestro web, lacasa.co, lacasa.co, sin M. Y hay una, ¿cómo se llama eso, hijo? Un enlace, una pestaña, un enlace, que se llama La Nube. No la nube, yo sé que de la nube se habla por todo lado, pero en el web, adentro del nuestro, está la nube. Allí puedes buscar enseñanzas, los temas. Búscate Pensando Bien, para que escuches. Creo que fueron 9 o 10 domingos hablando de esto. Miren, Salmo 1. El Salmo 1 a mí me abrió los ojos hace años. Vamos a mirarlo y con eso estamos cerrando. Cuán bienaventurado es el hombre. Miren este relato del versículo 1. Y a mí me abrió los ojos, ya te voy a decir en qué. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda, por favor, subraya en tu cabecita la palabra anda. Perdón, todavía no, esa no.
en el consejo, está el consejo, que no anda en el consejo de los impíos. Siguiente frase, ni se detiene en el camino de los pecadores. Subraya ahora camino. Ni se sienta en la silla, subraya ahora silla, de los escarnecedores. Tres palabritas te he pedido que subrayes, ¿no? ¿Cuáles son? Consejo, camino y silla. Ya vamos a volver al Salmo, pero escúchame esto. Me abrió los ojos para entender, miren. Si la transformación, ya voy aquí, si la transformación es un resultado de... Voy a poner todo el énfasis en lo que la produce. ¿Qué la produce? Yo no puedo producirla. No es ponerme luces de neón para verme resplandeciente, ni siquiera el vestido bonito que tengo hoy. ¿De qué se trata? Un cambio en mi manera de pensar, toda mi estructura de pensamiento siendo transformada, reemplazada por el pensamiento de Dios. Como se lo dijo Job al Señor: yo te había oído de oídas, pero ahora mis ojos te están viendo. Por lo tanto, me arrepiento. Ahora yo voy a preguntar para que tú me respondas. Ahora yo voy a callar para que tú me enseñes. Ese espíritu noble delante de Dios. Tú te das cuenta que el sistema del mundo hoy te permite hablar de lo que te dé la gana, de espiritualidades las más estúpidas, inclusive de lo que se te ocurra a ti de la supuesta espiritualidad. Pero cuidado, mencionas un dicho de Dios. Cuidado, porque entonces tú eres un retrógrado, un tipo intolerante. ¿Por qué el rechazo? Ni siquiera el Corán. El Corán hoy, sobre todo la gente de la extrema izquierda, no sé si te has dado cuenta, la gente que profesa la extrema izquierda cada vez abraza más el Corán. Háblales de la Biblia y probablemente te van a humillar o te van a insultar. ¿Por qué el aborrecimiento a lo que son las palabras de Dios? ¿Por qué es allí donde está el problema y no con otras creencias? Por el poder que tienen de cambiar un pueblo completo, la capacidad de retar el sistema, tenga el nombre que tenga encima y profese la ideología que profese, porque esto aplica igual. Entonces, si lo que me trae transformación es el cambiar mi estructura de creencias, pues voy a hacerlo, voy a procurarlo. Miren lo que dice el Salmo 1: un consejo que se convierte... Ay, gracias por los subrayos, las rayitas debajo. Me faltó una entonces, la silla. Un consejo, un pensamiento, una creencia, un concepto, ¿en qué se convierte? En un camino, una conducta, una manera de actuar. Y el camino, sostenido el tiempo suficiente, ¿en qué se convierte? En una silla, un hábito. Esto me abrió los ojos y dije: por amor de Dios, tengo dinamita en mis manos. Lucho con tantos hábitos en mi vida que no son buenos, o con cosas de mí mismo que no me gustan. En lugar de luchar tanto con ellos, ya sé lo que debo hacer. Toda conducta tiene un pensamiento atrás o una creencia que la provoca, que la sustenta. Hoy, bendito Dios, entonces voy a desentenderme de la conducta, voy a ocuparme del concepto que la sostiene para cambiarlo. Porque si cambio el concepto, voy a cambiar la conducta. Porque el ser humano, a lo único que le es absolutamente fiel, es a sus creencias. ¿Me está siguiendo? Hola. Aquí se me quedaron calladitos. A ver, tú dime algo allá. Pero terminemos el Salmo, porque con esto vamos a cerrar hoy. Un consejo, un camino, una silla. Es un proceso. Aquí describe ese proceso aplicado en forma negativa. Bueno, combinando, ¿no? Bienaventurado el que no estuvo en el consejo de los impíos. El consejo del impío, ¿a qué lleva? A un camino de pecadores. Y el camino de pecadores, ¿a qué lleva? A una silla de escarnecedores. El escarnecedor es aquel que no solamente hace el mal, sino se burla de ello. Es indolente, cínico frente al mal que hace. Pero quítale esas partes negativas y volvamos a las positivas.
Doblemente bienaventurado el que anda en el consejo de los limpios o de los íntegros, porque ese va a caminar el camino, no, el consejo de los que piensan a la manera de Dios, porque ese va a caminar en el camino, aquí estoy acomodándolo yo rapidito, en el camino de los íntegros, y entonces va a terminar en la silla de los que son de Dios. Bueno, una cosa así. Bienaventurado el que no anda en ese consejo, ni en ese camino, ni en esa silla, sino que vuelve el contraste. Hay un solo contraste, hay un solo antídoto, hay una sola forma de salir de eso. Miren, déjenme decirles algo, a mí esto me parece fascinante. Hay mucha gente que espera conocer a Dios cuando se muera. Hay mucha gente que solo quiere saber de Dios cuando se muera, entender a Dios cuando se muera. Todo es para cuando se muera, todo es para cuando se muera. Yo estoy conquistado en mi corazón por una fascinación de que quiero conocer a Dios aquí. Lo quiero entender aquí, lo quiero ver aquí, lo quiero escuchar aquí, lo quiero predicar aquí, quiero decir lo que Él piensa aquí. Y claro que sí, sé que lo pleno lo voy a ver allá, pero lo quiero aquí. Amén. Sino que en la ley del Señor está su, primero que, deleite. Hay un versículo que es mi himno, Salmo 48: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esto no es de religión. Y en su ley, ¿qué hace él? Medita. ¿Te das cuenta? Es una acción de la mente, del pensamiento. En su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. No está hablando de la fría repetición de versículos. Yo te voy a decir una cosa. Si tú crees que de pronto, a mí gente que me dice: pastor, me gusta lo que usted comparte, me gusta la forma como usted lo habla, me gusta la luz que usted tiene. Entonces, si tú eres uno de esos, te voy a dar un gran secreto. Todos los días, a toda hora, le estoy diciendo: Señor, abre mis ojos, Señor, alúmbrame, Señor, déjame entender, Señor, estoy interesado en aprender de ti, Señor, tienes mi atención, Señor, abre mis ojos. Y es una oración continua. Abre mis ojos. Sigamos, por favor. Será como ese hombre, esa mujer, que en la ley del Señor está su deleite, que no caminan en lo que ya leímos, sino que su deleite y su pensamiento están puestos en entender. Yo no sé si tú crees que un versículo es un par de letras planas. No puedes entenderlo así. Cada versículo es un caleidoscopio lleno de luz, que Dios es el único que está en capacidad de alumbrarlo. Será como, ¿cuál es la promesa? Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. ¿Quién? Todo el que cumple la condición anterior. No así los impíos, no así, no te engañes. El mal nunca paga bien. Los demonios le cobran arriendo a la gente que les alquila sus habitaciones. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Sigue, por favor. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio. Hay un juicio. Ni los pecadores, ¿en dónde? En la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos. Él sabe, Él lo visita, Él lo acompaña. Más el camino de los impíos, ¿qué pasará? Perecerá. Ponte de pie, dar un aplauso grande a la palabra de Dios. Fascinante, ¿no? Fascinante. Fascinante pensar en esto. Metamorfó. Cada vez más gloriosos. Sí, yo me confieso. Trans. Pastor, ¿por qué tan agresivo? Porque sí.
no frente a las personas, frente a conceptos que destruyen a las personas. ¿Cuál es la trans, la clase de expresión trans correcta? Transformados, para que lleguemos a ser trans celestiales, ser celestiales. ¿Oramos? Si alguno de ustedes que está siguiéndonos ahora o viéndonos, así sea la grabación luego, no ha invitado a Jesús a su corazón como el Señor, tiene que hacerlo ahora, tiene que ser ahora. Esto es desesperadamente urgente, no hay tiempo que perder. Si estás aquí de pronto, aquí en el auditorio, y no le has dado tu vida a Jesús, este es tu momento. Así que, si lo quieres hacer así, mi primera oración va en esa dirección. Vas a repetir conmigo esta oración, pero de tu corazón, ¿no? De tu corazón, dile así, vamos. Señor Jesús, tú también aquí, si no lo has hecho, abro a ti la puerta de mi corazón. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados. Yo quiero ser lo que tú diseñaste que yo fuera. Limpia mis pasos. Sácame de mis prisiones y de mis oscuridades. Déjame conocerte y caminar contigo. Yo creo en mi corazón, vamos, dile eso. Yo creo en mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo, que murió en la cruz tomando mi lugar y que resucitó al tercer día para darme una vida nueva. A ti, Jesús, hoy te entrego el gobierno de mi vida, desde hoy y para siempre. Amén. Existo para ti, para tu amor. No existo para nada más, Dios, para nada más. Existo para